Truqueros, truqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo otras compritas de Beautylish que me ha llegado hoy este paquetito. Pero antes de empezar os tengo que decir, no sé si la cámara logra escucharlo, pero estamos en la última semana de agosto y están las fiestas del polo en pleno auge. Entonces ahora mismo os puedo decir que son como casi las 3 de la mañana y parece que los bombos de los altavoces los tengo metidos aquí en el cuarto. Ya me diréis usted a mí cómo se duerme. Menos mal que le queda una semanita y ya empieza la escuela y todo el mundo vuelve al trabajo y esto se queda en la gloria. Como bien habéis visto en anteriores vídeos, yo he estado haciendo unas pequeñas compritas en diferentes webs. Todavía me faltan muchas por llegar. Y bueno, vamos a abrir este paquetito que tengo muchísimas ganas. Yo esto lo avisé por el Snapchat. Beautylish hará como 10 días, porque esto me ha llegado en 10 días, pues puso unas ofertas en lo que es una marca en concreto. Yo no me lo pensé. Dije, uy, esta es la mía porque yo eso lo quiero y quiero probarlo. Así que me lo pedí. Así que nada, vamos a proceder a abrirlo. Que tengo yo unas ganas. ¡Hala! ¡Qué chuli! ¡Mirad! ¡Fliparlo! La otra vez me lo mandaron negro y ahora lo han mandado con los diferentes tatuajes que, como bien veis, el pedido es de Jeffree Star. Y estos son los diferentes tatuajes que ese chico tiene pues tatuado en la piel. ¡Jolín, qué guay! ¿Cómo lo hago para verlo todo? ¡Ah, se está rompiendo el papel! ¡Jolín, es que es impresionante! ¡Hala! Tiene tatuado Eduardo Manos Tijeras, que es mi preferido. Y a miércoles también. ¡Qué guay! Mirad, es que lo estoy flipando un poco. Viene así. Sí, yo sé que ustedes diréis que yo soy la mujer flipada, porque creo que en todos los vídeos digo que estoy flipada, pero bueno, mirad. Mirad qué chuli. Viene en este caso en dos paquetitos, que la verdad es que los packaging los ponen preciosos. Muy bien protegidos. Qué guay, qué guay, qué guay. A ver. Ya por la forma os imagináis qué es, ¿no? Así que vamos a abrirlo con mucho cuidado. A ver, vamos a verlo. Que lo estáis viendo ahí al fondo, a ver. ¡Hala, qué guay! Mirad, chicas. Chicas y chicos, vamos. Vamos, no hace falta ya que os diga más o menos qué es, ¿no? Yo sé que estáis hartas de verle todo, pero hablo así un poco bajo, que es que son las 6 de la mañana. ¡Ostras, yo no me la esperaba tan grande! ¡Uy, que se me cae! No me la esperaba tan grande. ¡Ostras, qué chula! ¡Ostras, qué chula! Mirad. No me digáis que no es bonita. Sí que es cierto que tiene algunos tonos que no son muy ponibles, pero por ejemplo esto. Te haces un look neutral y le metes este color, por ejemplo, abajo en lo que es las pestañas inferiores y todo eso. Es que me encanta, de verdad. La paleta de Jeffree tiene un precio normalmente de $45 a lo que es la página de Beautylish, pero yo la cogí por 36. 36. Es súper grande, yo no me la esperaba tan grande. Y también me cogí un labial de esos tan famosísimos que yo tenía muchísimas ganas de probar. Este es el Androgyny. Como bien veis, tengo el pulso que vamos, como para ropa pandereta. Mirad, como no, tenía que ser un nude. Es que es súper chulo este. Mirad el color. Ahí parece más marrón de lo que es, pero realmente es el típico mar amarronado liláceo. Pero ahí se ve un marrón rojizo, no sé por qué. El labial me costó $12, ya con el descuento. De normal me parece que cuesta $18. Te ahorras 6 dólares. Por lo que yo, las cuentas que yo he hecho, te ahorras 6 dólares.
Y por último viene esta cosita de aquí. Jolín, qué grande. No, no me lo esperaba tan grande. ¿Qué es esto de aquí? Es un velour lip scrap. Y este es de chicle de fresa. Porque todos los que habían de mojito y de todo eso estaban agotados. Solamente estaba este. Y este creo que era el único que tenían en oferta. ¡Hala, qué chuli el bote, de verdad, ¿eh? Mirad. Y es súper grande, ¿no? Yo me lo esperaba el típico tarrito de bálsamo labial pequeño. Dios, qué bien huele. Huele súper bien, mirad, este es el aspecto que tiene. Parece como azúcar prensada con fresa, huele súper bien. Y esto también tiene un precio de $12. Jolín, es que me he quedado impactada del packaging y de todo. Es que yo ahora mismo estoy un poco asimilando, ¿no? Ya os he contado en otros vídeos, no sé, que me quedo como un poco en shock porque me hace tanta ilusión que no sé cómo mostrarlo, ¿no? Y nada, estas han sido mis tres cositas de Jeffrey Star. Ya os digo que aproveché porque me mandaron un correo con que la habían bajado de precio y yo lo vi bastante bien. Y nada, lo quería compartir con vosotros, ya lo probaremos, ya... Esto es, digamos, un unboxing para presentaros y ver todos los productos al mismo tiempo que yo. Y nada, que muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo, que espero que esto os haya gustado y hecho la misma ilusión que a mí. Que yo ahora tranquilamente empezaré a mirarlo todo y a probarlo y todo eso. Y bueno, ya en próximos vídeos pues ya lo veremos todo, lo probaremos todo y comentaremos qué tal. Pues nada, que un... besito muy grande para todos y para todas, que muchísimas gracias y que como siempre os digo, nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao!